Hola, buenas tardes y espero que sean buenas de verdad, porque estoy para poder compartir con todas las terracinas que están uniéndose poco a poco a esta transmisión en vivo, nuestra rutina de entrenamiento funcional desde la casa, aquí esperando como cada lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde para compartir un poco de salud, de bienestar, de sentirse y de verse bien. Y hoy es el Día Mundial de la Salud, de la Actividad Física, lo celebramos. Y qué mejor manera que celebrarlo haciendo ejercicio, ¿verdad? Pues no hay otra. Celebremos que estamos con salud a todas aquellas personas que en estos momentos no están pasando por un buen momento, nuestra solidarización con ellas y recomendarles siempre que hagan ejercicio cuando estén bien, y para prevenir enfermedades siempre hay que estar activos. Nuestras rutinas de ejercicio, uno dice, no, pero ¿qué me va a hacer? Media horita al día, una horita al día, te va a hacer muchísimo, porque ese es tu escudo de protección. Así como la mascarilla nos protege cuando salimos a la calle de contagiarnos, así el ejercicio también nos protege para estar saludables con el peso ideal y de no enfermarnos. ¿Por qué? Porque aumenta el sistema inmunológico. La actividad física, no hay mejor que ello. Aumentar el sistema inmunológico, alimentarnos saludablemente y hacer nuestras rutinas de ejercicio. Para eso estamos juntas aquí. Hola Lucía, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola María del Pilar, ¿qué les parece? Hoy vamos a trabajar con dos pesitas nuestra rutina de entrenamiento funcional para estar bien fuertes y con esos músculos bien tonificados, porque cuando trabajamos con pesas, por menos que sea ligero el peso que estamos manejando, estamos creando una armadura en nuestro cuerpo que nos va a proteger. Va a proteger los huesos, va a hacer que si nos caemos, y si supieran la cantidad de veces que me he caído en mi vida, y gracias a Dios nunca ha pasado de una caída, me he levantado como así, me he caído y me he levantado. En cambio hay personas que a la edad mía han tenido ya muchas fracturas. Entonces el ejercicio con pesas nos protege el cuerpo, los huesos, los músculos de cualquier caída, también nos da equilibrio, nos da fuerza. Entonces, y a cierta edad, nosotras las mujeres empezamos a perder también masa muscular. Entonces es muy importante seguir haciendo ejercicio con nuestras pesas. No solamente el cardio, no solamente correr, no solamente hacer baile, sino también hay que hacer ejercicios con las pesas. Por eso es que vamos a utilizarlas ahora en nuestra rutina funcional, que combina las dos cosas, combina el cardio y combina la fuerza. ¿De acuerdo? Bueno, pues sin más tiempo que perder, celebremos el Día Mundial de la Salud haciendo ejercicio. ¿Estamos listas para el calentamiento? Dos pesitas o dos botellas de agua, te pido nada más. Y vamos a empezar con un calentamiento. Nos vamos hacia el centro, llevando los brazos hacia adelante. Soltamos ahí. Suavecito nomás. Brazo arriba. Separamos la pierna. Hacia adelante. Brazos hacia arriba, hacia la cabeza. Tocamos con el pelo. Vámonos hacia atrás. Hacia atrás, flexionando los brazos, el codo hacia atrás. Vamos con talones. En el centro. Eso es, con energía. Respira hondo y profundo. Empieza a sentirte bien. Uno, dos, tres y un pasito de lado. Otra vez, tres. Regresas, marcas en el sitio tres veces y luego te desplazas. Vamos. Ay, con alegría, con energía. Pusemos dos veces más. Una más. Excelente. Cruza.
separamos el tronco, separamos la pierna, la vela. Eso es. Mantente en movimiento. Marchamos en el sitio, soltamos un poquito, piernas hacia adelante. Estamos listos ya para iniciar nuestra rutina de Tabata Training, rutina funcional. Y vamos a empezar con el primer track que nos va a marcar 40 segundos del primer trabajo. Tenemos dos pesas, así que iniciamos. Fíjate, solamente vamos a hacer una sentadilla. Atentas porque vamos a empezar a agregarle movimientos a cada ejercicio con las pesas. El primer intervalo de 40 segundos seguido de cardio de 40 y luego 2 de 20 segundos. Respira. Hondo y profundo. Excelente. Qué rápido se pasan esos 40 segundos. Vamos a ponerle nuestro primer ejercicio de cardio. Entonces, ya sabes, lo hacemos sin peso, solamente con el propio peso corporal. Saltamos soga, la soga imaginaria, por supuesto, en el lugar. Cruza los brazos. Ahí en el centro. Mantén el ritmo. Respira. Siempre tu abdomen activado, ¿eh? Todo el tiempo. Sigue hasta completar el intervalo. Buen trabajo. Ahora, a ese ejercicio, el primero, le vamos a poner una progresión. Significa que le voy a poner un movimiento más. Entonces, comenzamos en la misma posición y nos vamos ahora a ponerle algo de brazos. Bajo y flexiono. Levanta las pesitas hacia los hombros. Mantén tu espalda bien derecha. Excelente, hemos completado 20 segundos. Ahora te toca el salto de la soga nuevamente. No pares, solamente para cambiar de movimiento. Levanto.
Excelente. Hemos completado el intervalo número 3 del primer tanda de ejercicios, siguiendo la misma familia de los ejercicios que hemos marcado. En progresión. Eso es. Y nos sentimos realmente divinas, ¿verdad? Porque ya empezamos a sentir ese calorcito interno cuando uno empieza a hacer ejercicio, ¿verdad? Vamos ahora a empezar con las pesitas en esta posición. Fíjate, codos flexionados y paso al frente. Uno por uno. Largo al frente. Espalda bien derecha, no la tires hacia adelante, ¿ah? Mantén los hombros hacia atrás. No te apures. Cambia de pierna y regresa. Mantén los brazos firmes. Excelente. Pues buen trabajo, ¿verdad? Ahora le vamos a poner su cardio, por supuesto, para seguir con la técnica de nuestro entrenamiento. Y vamos a ponerle unas tijeras, pero le vamos a dar movimiento a la derecha y luego a la izquierda. Empieza un paso al frente, alternas, ida y vuelta, para un ladito y después para el otro, alarga el tronco, que trabaje tu abdomen todo el tiempo. Buena postura. Última. ¡Qué lindo! ¡Excelente! ¿Cómo te sientes? Yo creo que muy bien, ¿verdad? Ahora le añadimos la progresión número 1. Partiendo del mismo lugar y de la misma posición. Un brazo va al frente y el otro alternar. Vamos. Estíralo. Hacia el frente. Del mismo lado, ¿ah? Ok, 20 segundos, se pasaron ya. Tijeras en movimiento. Vamos. Comenzamos ahora. Haz y vienes. No necesitas mucho espacio. En cualquier lugar de la casa. Y ahora le añadiré los dos brazos. Tú también. Vamos. Al frente. Alárgalos hacia el frente. Aprieta ese abdomen duro. Eso es. Buen trabajo. Vamos con el cardio número 3. ¿Lista para empezar entonces? Ahora. Aprieta toda la zona media de tu cuerpo. Buen trabajo. Estamos listas para el Tabata número 3. Entonces, comenzamos aquí con piernas separadas. La posición de las pesitas mirando hacia adelante. Solamente baja. Fíjate en los hombros, hacia atrás. Si tú los pones adelante, tu espalda se va a empezar a doblar
hay que tenerla derecha. Alíñala. Activa tu zona media y hazlo a conciencia. Bajo y estiro. Eso es. Acá lo importante es completar el tiempo. Primero los 40 segundos, ahora vienen los segundos 40 segundos, luego 20, 20, 20, 20. Vamos entonces con nuestro cardio número 3 de la tarde, ya. Entonces, separamos piernas y vamos a llevar los brazos hacia el frente. Eso es. Buen trabajo. 40 segundos completados. Y ahora, vamos a ir de lado a lado. Fíjate, sigue las pesas juntitas y vas a flexionar pierna derecha a un costado y luego la izquierda. ¿Listo? Vamos. Baja. Lado a lado. Ambas están flexionados. Hombros atrás. Excelente. Buen trabajo. Jumping número 2. Estamos listas entonces para empezar. Palma con palma de la mano. Levanta. Ajuste el abdomen. Este ejercicio va a ser añadirle brazos. Entonces, comienzo en la posición inicial y levanto. De afuera hacia adentro. Junta las pesitas arriba y abajo. ¿Vamos bien? Excelente. Nos falta el jumping número 3. Así que nos vamos ya. ¿Preparadas? ¿Listas? Y Lidia nos preguntaba en interno sobre los abdominales bajos. Estos ejercicios de entrenamiento funcional también trabajan abdominales de pie. Entonces vamos a hacer una muestra de cómo podemos trabajar. ¿Sí? Las dos piezas van hacia el frente. Levanta pierna por pierna sin bajar las pesas. Aquí está trabajando el abdomen bajo. También lo podemos combinar con ejercicios en el suelo. Hay muchísimas alternativas. Pero los abdominales de pie, como estos, son fantásticos. No lesionan y van directo al músculo que queremos trabajar. Vamos ahora a ponerle nuestro cardio, que también va a involucrar la zona baja. Entonces, vamos a levantar las piernas hacia arriba. Si no lo puedes hacer rápido, lo puedes hacer despacio, pero ajustando ese abdomen bajo. ¿Ah?
este trabajo y cuando se combinan pesas con cardio, pues los resultados son increíbles. Vamos ahora a hacerlo con una sola pierna. Para levantar, pero las pesas se quedan en el lugar, ¿ok? ¿Listas? Apriete ese abdomen. Exhala, cuando subes. Muy bien, siempre concentrándote en este caso en el abdomen bajo, que es lo que queremos trabajar, y también las piernas. Vamos con las dos hacia arriba, alternadas. Buen trabajo. Nos toca cambiar de pierna. Entonces, las pesas no van a bajar. Acuérdate, se quedan ahí. Levanta la pierna. Ajusta al subir. Concéntrate. Lo sientes acá de trabajo. Eso es lo que quiero que también sientas. Estoy complaciendo a Lidia que nos hizo la consulta. Vamos, piernas arriba. ¿Qué tal? ¿Cómo va el trabajo? Ah, ¿se sienten bien? Espero que sí. Vamos con el siguiente tabata. No vale parar. Brazos esta vez hacia los costados. Y lo que vamos a hacer es cruzar lado a lado y luego hacia afuera. Al centro y afuera. Acá trabajamos la zona de la cintura. Cruzamos. Separados. ¡Excelente trabajo! ¿Cómo lo voy a combinar? Mira, quédate con una pesita si es que puedes. Si no, lo haces sin el peso. Separamos piernas, estabilizamos el tronco, hombros hacia atrás, codos pegaditos y nos vamos con giros. Bien seguidos, lado a lado. No le des pausa. Tus piernas flexionadas y separadas. Sigue un poquito más. Y se siente increíble, ¿verdad? Ahora vamos a hacerlo doble, fíjate. Un poquito más trabajoso, más intenso, dos adentro por cada pierna y dos veces afuera por cada pierna. ¿Listo? Comenzamos. Dos y dos. Ahí no ganó el tiempo, los 20 segundos. Ah, nos quedamos con una pesita entonces para complementar nuestro cardio. Vamos. Codos adentro. Concentra.
siéntate a la derecha y a la izquierda. Eso es. Buen trabajo. Volvemos. Lo haremos nuevamente. Doble, doble y afuera, afuera. ¿Ok? Comenzamos. Vamos. Dos, afuera y afuera. Excelente. Me quedo con la pesita entonces al medio, bien agarrada, bien pegadita. Separamos piernas y hacia los lados. Ajusta. La rutina por hoy termina. Pero antes de irme, quiero también darles otro ejercicio, en especial a Lidia, que hizo la consulta. Por eso siempre digo, haz sus consultas, que yo les hago cada muestra del ejercicio que están requiriendo. Por ejemplo, con este banquito, para poder seguir trabajando la zona baja del abdomen, puede ser en el banco, puede ser en la silla, puede ser en el piso. Estos ejercicios que te voy a mostrar son increíbles. Ya los hemos hecho en algunas rutinas. Apoyar la palma de las manos. La espalda tiene que estar derecha. Nada de subir glúteos, sino más bien alinearla y ajustar el abdomen. Desde aquí, lo que vas a hacer es llevar la pierna hacia el pecho. Ahí. Puedes hacerlo 20, 30 veces, empezando de a pocos y lograrás excelentes resultados. Esos ejercicios que te he mostrado ahorita en el banco, los puedes hacer en la silla, los puedes hacer en el piso, en realidad hacerlo en silla o con algo elevado como el banco es más fácil para empezar. Siempre cuidar de que esa silla no se vaya a resbalar, ponerla en la pared, por ejemplo, y con eso pues tendrás unos ejercicios abdominales bajos y maravillosos que lo puedes hacer, como dije, 20 repeticiones, repetirlo en 3 series a más. Nunca, nunca hagas un ejercicio una sola vez, salvo que sea dentro de un entrenamiento, ¿no? De repente funcional, como ahorita que estamos haciendo toda una media hora de ejercicios, pero cuando se trata de hacer ejercicios para uno mismo, su entrenamiento personal, de 3 a 5 series. ¿Ok? Nunca menos de eso. Espero que les haya gustado la rutina. Me comentan, chicas, por favor, a ver cómo les fue. Y, por supuesto, nos vemos el viernes sin falta. ¡Chao!